Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura del Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar sobre biodiversidad, sobre las plantas, sobre los orígenes de las mismas. Y para ello me acompañan dos queridos académicos de esta universidad. Me refiero al doctor Rafael Irazade, quien es académico de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Querido Rafael, bienvenido a este tu programa Cultura del Derecho. Muchas gracias, doctor Guerrero. Muy amable. Gracias, gracias. Y el doctor Luis Enrique Eguiarte, quien es investigador del Departamento de Ecología, de Ecología Evolutiva de esta, nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, muchas gracias por la invitación. Al contrario, a ver, esta plática es muy interesante. Antes de entrar al programa estuvimos en una sala y entender incluso los orígenes y cómo muchas veces todo lo que nos rodea y los vínculos que tenemos con las plantas. Las plantas no salen que de pronto alguien llegó, juntó dos fórmulas y ¡pum! Tenemos una planta. Tienen origen, ¿no? Claro, este origen, sí. ¿De dónde lo podemos comprender o cómo entender el origen de cada una de las plantas? Luis, Luis. ¿Cómo entender el origen de cada una de las plantas? Las plantas, les decimos nosotros, angiospermas, ¿no? Que quiere decir plantas con flores. Y tenemos, ¿qué será? 300,000 especies de plantas con flores. Y en México tenemos unas 30,000 especies, ¿no? Y cada una de estas tiene un origen evolutivo distinto. Entonces, muchos años hemos estado estudiando la filogenia de las plantas, los orígenes de cada familia, etcétera. Pero más en particular, llevamos muchos años, bueno, muchos biólogos, trabajando la vegetación de México, ¿no? Y entonces dentro de la vegetación pues hemos descubierto que hay un montón de plantas en México, pero no solo eso, sino que muchas de estas plantas se han utilizado tradicionalmente por las personas que vivían en México y más aún muchas fueron modificadas por los antiguos y las antiguas mexicanas y tenemos todas las plantas domesticadas, que en particular es lo que trabaja mi amigo el doctor Lira, ¿no? ¿Qué es esto de planta domesticada? Seguramente quienes están viendo cómo se domestica una planta, ¿no? Sí, bueno. Bueno, es complejo, ¿no? No, sí. No puedo comenzar a platicar tanto de esto, pero claro. Sí, digamos que el ser humano pues, ha tenido interacción con plantas pues desde siempre, ¿no? Es decir, las plantas ya existían cuando aparecieron los humanos, ¿verdad? Y ha sido una relación muy estrecha, básicamente fundamentada en el bienestar que le puede representar una planta, de cualquier tipo de bienestar, sea alimento, sea protección, cualquier cosa que al ser humano le pueda interesar, ¿no? Y en este proceso, bueno, pues evidentemente como cualquier persona, incluso en la actualidad, siempre tratará de estar cerca de aquello que le es más útil, ¿no? Y en ese sentido, uno procura siempre estar, para poder estar con esa persona, con esa planta, con ese animal que le es de alguna manera más útil, dar las mejores condiciones y tratar de que todos los hijos de esos se parezcan a ese que a mí me interesa. Ese es en esencia, ¿no? Lo que yo siempre le digo a la gente es que cuando usted se come un plátano o un pozole, ¿no? O una salsa, tenga la seguridad de que cualquiera de esas especies, sea maíz, sea frijol, sea lo que sea, domesticado, es decir, una planta que ya la puedo cultivar y hacer que me produzca exactamente lo que yo quiero, todas esas tienen un ancestro silvestre. Se originaron a partir de una especie que, como dijo el doctor Eguiarte, pues crece en el bosque, digamos, ¿no? Estamos hablando ahorita de angiospermas. Hay muchas otras plantas a las que no nos vamos a referir, ¿verdad? Y las angiospermas son, como bien dijo Luis, las plantas que tienen flores, ¿no? Que hay otras que hay algunas que no tienen flores, ¿no? Ahora, este documental que traemos al programa, que es Romper los Límites, la ciencia de nuestro planeta, pues un poco nos alerta precisamente del cuidado que tenemos que tener del mismo y que muchas ocasiones, incluso la propia pandemia nos llevó a eso, a identificar la importancia de proteger el ambiente en el que nos encontramos. Hubo pandemia por eso. Hubo pandemia por básicamente, cuidado del ambiente, ¿no? Claro. Y tenerlo como un tema prioritario para todos los países, porque quizá podemos hablar de, en términos de derecho, de algún delito o un problema sobre la trata, tortura, dirás, es específicamente de ese país y afecta a ese país. Claro. Pero en temas ambientales, lo que se genera aquí o los problemas de aquí, pues son problemas que no solamente perjudican a México,
sino perjudican al mundo en realidad. ¿Cómo comprender este funcionamiento? Que además la importancia de conocer cómo funciona el planeta, la protección de nuestro planeta y estos factores que pueden llegar a destabilizarlo, ¿no, Luis? Sí, sí, sí. Claramente, y eso nos ha tocado a nosotros, los biólogos, ¿no? Hay una carrera por tratar de entender, pues obviamente, cómo funciona el ecosistema, pero nosotros, los que somos más botánicos, por ejemplo, una carrera para tratar de conocer las especies que tenemos allá afuera, ¿sí? Porque al mismo tiempo, pues está desforestando brutalmente todo el país, está modificando. Y todo el tiempo, pues los que describen las especies están encontrando nuevas especies, ¿no? Entonces, todo este trabajo de ir al campo, al monte, colectar, tratar de saber lo que hay, todo el trabajo tradicional de los botánicos, en los herbarios, etcétera, de ir describiendo estas especies. Y luego tenemos otra capa que sería describirlo genéticamente, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros, por ejemplo, con las calabazas, ¿no? Ir por todo el país, tratar de encontrar todas las especies silvestres, las especies más cercanas a lo que decía Rafael, a las especies domesticadas, y entender con métodos también genéticos cómo han ido cambiando las calabazas, ¿no? Entonces, pues sí, es muy dramático, porque hay lugares que conocíamos que actualmente están completamente destruidos, desforestados, cambiados. Aquí mismo, en Ciudad Universitaria, pues el Pedregal de San Ángel, cuando comenzamos a estudiar, era mucho más grande, más diverso, se han ido perdiendo especies, entran nuevas especies que son invasoras, introducidas, modifican toda la ecología, etcétera, ¿no? Entonces, este trabajo diario del biólogo, pues es muy interesante, pero también es luego desgastante, que vas a lugares donde había esta vegetación y ahora hay un estacionamiento, ¿no? Platícame un poco de esta labor del biólogo y sobre todo las calabazas, porque seguramente quienes nos están viendo se están imaginando pues una sola calabaza, que es, exacto, la calabaza que vemos en las películas, grandota, naranja, que le ponen, sí, que hasta se ocupan en Halloween, Halloween, ponen, ¿no?, los ojos. Y sí, aquí nos hablan que hay una pluralidad de calabazas, ¿no? Sí, en México se han domesticado como 120 especies por ahí, ¿no? Vamos a hablar de aguacate, de, sí, de cacao, cosas, ¿sí?, de chile, de maíz, de frijol y desde luego de calabazas. En México, por lo menos dos especies se han domesticado, ¿no? Una se llama Cucurbita pepo y tiene como 8,000 nombres comunes, ¿no? Porque se cultiva en todo el país. Y la otra se llama Cucurbita argirosperma, ¿no? Que también tiene chorro mil nombres porque se cultiva en muchas partes, ¿no? Esas son las dos que tenemos la certeza de que fueron domesticadas en México. ¿Por qué tenemos la certeza? Muy sencillo. Hay, digamos, ancestros silvestres que se relacionan con ellas. ¿Por qué digo que se relacionan? Porque si uno agarra el polen de una y lo pone en la otra flor, ajá, pueden tener hijos que además puedan tener hijos. ¿Me explico? Claro, son la misma fértil especie. ¿Me explico? Y tenemos estos ancestros, uno de ellos muy localizado en una zona de Tamaulipas, muy pequeñita, ¿no?, que es muy cerca de Soto la Marina, por ejemplo, que es el ancestro de Cucurbita pepo, que se llama. Los taxónomos han, digamos, pues determinado que para poder establecer esta correlación y entendernos bien entre todos, debemos decir que una es subespecie de la otra, o que las dos representan dos subespecies de una misma especie, más bien dicho. Es lo más correcto, sí, ¿no? Es decir, subconjunto. Una se llama Cucurbita pepo, subespecie pepo, y la otra se llama Cucurbita pepo, subespecie fraterna. Es la especie, el taxón silvestre o la planta silvestre, ¿no? Podemos asegurar que al menos ese es un representante de lo que fue el ancestro silvestre, ¿no? Es decir, y lo que estamos nosotros buscando es ¿qué pasó en medio de todo esto, ¿no? Es decir, ¿qué ocurrió desde que tenemos una planta silvestre y la transformamos en algo tan diferente como es Cucurbita pepo? Cucurbita pepo es la especie que ustedes se comen en el zucchini famoso, las calabacines que le llaman. Eso es Cucurbita pepo y muchas otras cosas más.
Hay una variedad impresionante en todo el mundo. Es quizá la más diversa de todas las especies de cucurbita. Y la más usada, ¿no? Y la más utilizada en todo el mundo, ¿no? Pero para nosotros es muy importante realmente conservar los ancestros silvestres. Porque yo le pregunto a usted, ¿de dónde viene la resistencia a una enfermedad en una planta domesticada? Pues de un gen que le regaló en algún momento de la historia, ¿no? Una planta silvestre. Y entonces hay que conservarlas. ¿Y cómo las podemos conservar? Porque bien nos explica el documental este. ¿Qué es lo que dice? Estamos perdiendo plantas y animales que crecen espontáneamente o que surgen espontáneamente o que están ahí en la naturaleza, ¿no? Bueno, estas también son parte de esa naturaleza que se puede estar perdiendo. Quiero aprovechar, vamos a tener que ir a un corte, pero regresar sobre estas herramientas, esta pregunta que Rafael le hacía, pero vamos a un corte y regresamos. No se vayan, estamos en Cultura del Derecho. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando de este documental que se llama Romper los Límites, la ciencia de nuestro planeta. Pero bueno, profundizando en otros temas que nos llevan a conocer y entender cómo funciona nuestro planeta, las plantas, la diversidad que existe, la biodiversidad que tenemos. Estas herramientas, esta pregunta que dejábamos en el bloque anterior y sobre todo algo que es tan importante, que quienes nos están viendo sepan qué representa el estudio de la biología y el cuidado de la biodiversidad, que al final de cuentas es algo en el que nos encontramos todas y todos desde que salimos de nuestra casa en la mañana, el recorrido que hacemos en la noche. Estamos vinculados con eso y a veces no lo identificamos y no priorizamos el cuidar y proteger esta que tenemos, sobre todo con la pluralidad que nos mencionaba en el bloque anterior, tan amplia que tenemos, ¿no? Sí, entonces yo creo que es muy interesante porque les platicaba, hay como 30,000 especies de angiospermas en México. Pero cada una de estas especies tiene muchísima variación dentro de la especie. Y muchísima esa variación tiene bases genéticas. Entonces, para platicar sobre la diversidad, a lo mejor podemos platicar pues, nosotros mismos, ¿no? O sea, los seres humanos pues, somos muy distintos unos de otros. Y todo eso tiene bases genéticas. Entonces, pues cuando estudiábamos la licenciatura nos platicaban del DNA. Nosotros decíamos, pues qué interesante el DNA. Pero las cosas han evolucionado de tal forma que actualmente le podemos extraer DNA a cualquier cosa. O sea, obviamente seres vivos, pero también podemos extraer DNA de muestras ambientales, de agua, del aire, etcétera. Entonces, lo que hacemos nosotros es ir al campo, con muchos esfuerzos, colectar un montón de semillas, plantas, etcétera. Y de cada una de estas semillas extraemos el DNA. Y entonces, lo que hemos estado haciendo es obtener el genoma completo de muchas de estas calabazas. Y entonces de estos genomas podemos analizar los genes en particular que hay en cada población. Y ahora sí, nuestra meta, nuestro sueño dorado es encontrar los genes que determinan las diferencias entre las plantas silvestres, las del monte y las domesticadas. Y no solo es por el placer de conocer, sino lo que creemos es que conociendo las bases genéticas vamos a poder hacer mejoramiento de las cosas ante el futuro, ¿no? Porque tenemos el cambio climático encima, tenemos todas las enfermedades emergentes que no solo atacan al humano, sino a las plantas, y estas plantas silvestres y sus parientes son reservorios de muchísima diversidad que pueden ayudarnos a adaptarnos a condiciones de mayor sequía, mayor calor, pero también enfermedades emergentes. Entonces, bueno, es lo que queremos hacer, ¿no? Es que eso me llama mucho la atención y se me hace muy importante porque ahí nos adentra cuando platicamos, bueno, yo quiero hablar de las calabazas y conocer quienes nos están viendo, sepan la importancia de saber de dónde, cómo se hace este estudio y cómo nos beneficia a quienes estamos en este momento frente a nuestra tele. Quizá tenemos una calabaza cercana y cómo nos el reconocerlo, porque además este cambio pues, climático que se suscita, que de pronto tenemos veranos muy calurosos y de pronto decimos, ¿por qué sigue lloviendo en diciembre? O sea, estos cambios que nos llevan y que obligan también a estas especies a adaptarse a los mismos, ¿no?
Le voy a contar una historia. Sí. Muy bonita. Nosotros hicimos un, bueno, se pueden hacer estudios predictivos de lo que puede pasar con las poblaciones de plantas ante un cambio climático. Nos hemos encontrado con cosas muy interesantes. Lo hicimos con especies silvestres que son consideradas o ancestros o muy cercanas a los cultivos, incluido el chayote y varias especies de calabaza, ¿no? Y resultó en cosas muy interesantes. Cuando se modifica el clima, como esperamos que se va a modificar en el futuro cercano, algunas especies incrementaron su área de distribución. Es decir, lo que nos dice es que les va a ir mejor. Y otras no solamente lo redujeron, sino desaparecieron. Qué interesante. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Pero esas son las calabazas. Pero, por ejemplo, los ancestros del chayote, esos son de vegetación primaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de hacer este trabajo, pero también lo difícil. Pero también nuestra angustia. Sí. Porque no solo se está desforestando, sino que están cambiando los climas y a lo mejor se nos pueden extinguir especies que nunca conocimos o que sí conocimos, pero eran muy importantes. Entonces, pues lo que también se trata de hacer es hacer colectas, llevar las semillas a bancos de germoplasma, etcétera, o a jardines botánicos, para eventualmente poder de estas plantas, estas pocas semillas, regenerar las poblaciones o cuando menos. Que creo que también ese sería un mensaje para quienes nos ven. O sea, de pronto van a acabar, ven el documental, luego en el programa y van a decir, ya, se terminan deprimido. No, aquí el mensaje es muy diferente. Es diferente porque el mensaje que nosotros queremos dar es absolutamente diferente al del documental. Ahora esta vinculación que ustedes decían con otras disciplinas, porque al final de cuentas tenemos que atender y verlo desde las diversas ópticas que se tienen en la formación. Y eso también nos lleva a reflexionar en la importancia de la educación ambiental que tenemos que tener en nuestro país, que creo que es una labor importantísima. Desde el derecho, ¿cuál sería el vínculo que tendríamos los abogados con los biólogos con los abogados y cómo colaborar en esta suma, ¿no? Muchísimo. Mire, por ejemplo, yo siempre he pensado que los menos beneficiados por una creación tan importante como es las plantas domesticadas son precisamente los herederos de esos que las domesticaron. Es decir, los actuales campesinos, los indígenas, ¿no? Es la gente que menos derechos recibe, digamos, de autor, por llamarle de alguna forma, ¿no? Y, por supuesto, ni un solo peso. Entonces, a mí me parece que comenzar a legislar sobre esa variación a la que hizo referencia Luis en algún momento y que yo apoyo completamente, ¿no? Nosotros tenemos variedades criollas en México de muchas cosas, pero hablando de calabazas en particular, que ni siquiera se conocen en otras partes del mundo y que son creación de grupos humanos que viven en México, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para relacionar el derecho con esto? Pues ustedes me dirán, porque no se ha hecho mucho. Hay vacíos tremendos. Ya sabemos que hay muchos vacíos en la ley, ¿no? Pero en esto en particular, pues simplemente el vacío es todo. O sea, que yo sepa, por ejemplo, se ha hecho mucho en esto de las denominaciones de origen, sí, ¿no? Pues son cosas que producen mucho dinero, ¿no? Por ejemplo, el tequila, ¿no? Los mezcales. Los chayotes no producen tanto dinero. Sí, o sea, se va más bien la parte de mercantilizar, ¿no? Exactamente. Cuando eso no llega... Cuando es tan importante el chayote como el mezcal, claro. Porque el trabajo de domesticación, a lo mejor hasta lo hicieron los mismos, ¿no? De repente, ¿verdad? No lo sabemos, ¿verdad? Entonces yo creo que se ha perdido un poco el respeto sobre, digamos, lo que es la agricultura tradicional, ¿no? Y toda la labor que nuestros ancestros humanos hicieron, ¿no? Para producir esto que nos comemos el día de hoy. Y ahí, perdón, creo yo que el derecho, usted me dirá, sí, tenemos, puede hacer mucho. Claro, claro. No sé. Aquí vamos a ocupar una frase que utilizo en radio, en Derecho a Debate, en Radio UNAM. La última y nos vamos, ¿no? Como cuando uno ya se va a echar. La última y nos vamos. Venga. Y con algo con lo que quieras cerrar. Empiezo contigo, Luis. ¿Alguna reflexión que tengas? Sí, bueno, yo creo que el derecho es importantísimo
para la conservación de los ambientes, ¿no? ¿Cómo? Porque pues yo creo que hay muchas leyes, pero muchas de estas leyes no se han podido implementar, son claro, complicadas. En un lugar al norte de México que trabajamos, Patrociénegas, Coahuila, no tiene que ver con esto de los recursos genéticos, tiene que ver con otras historias. Es un lugar único en el mundo por los microbios que hay, etcétera. Pero el punto es que es un área natural protegida, sin embargo, no está protegida o no se protege el agua. Entonces, ok, los biólogos tenemos que hacer un montón de papeles para cualquier muestreo, está definida el área natural protegida, pero se puede sacar todo el agua y se está sacando. Entonces, para la bueno, industria, claro, para la industria principalmente de la leche, y también se abrieron canales que siguen sacando agua de ese valle, y bueno, pues hay otras personas que utilizarán esa agua. Pero ¿cómo podemos implementar este derecho ambiental y cómo optimizarlo, no? O sea, claro, ¿cuál es lo crítico para el país? Ok, la gente necesita producir comida, vender su alfalfa, pero al mismo tiempo se nos está perdiendo esta diversidad biológica única en el planeta. Claro, sobre todo. Entonces, sensibilizar. Este trabajo de legislar desde estas cosas y que sea práctico, que no sea nada más, bueno, ustedes saben mucho más que yo, ¿no? Iba a decir, no es la ley por la ley, sino cómo... Se queda escrito, ¿no? Cómo tema de aplicación. Favorecer a la mayor cantidad de gentes y a largo plazo, ¿no? Claro. O sea, el derecho a nuestras descendientes a tener un ambiente digno, ¿no? ¿Cómo podemos visualizar claro, y trabajar en eso todos juntos también? La última nos vamos, mi querido Rafael. La última y nos vamos. Sí, pues mire, yo realmente creo, si vamos a tocar, voy a insistir un poco en esto de del reconocimiento a los logros intelectuales, culturales, si le queremos llamar así, que tuvieron nuestros antepasados, ¿no? Porque, bueno, yo invito a cualquiera a que piense que una pelotita o un fruto como una pelotita de béisbol se transforme en una calabaza como las que ven todos en Halloween, ¿no? Si no es eso, obra de una serie de personas, ¿no?, que se preocuparon por alimentarse simplemente y que produjeron cosas tan hermosas, pero sobre todo tan nutritivas, tan utilizadas incluso en la actualidad, ¿no? Y que las han mantenido por miles de años. Por miles, ¿no?, de trabajo, ¿no?, diario. Con trabajo diario, y que no tenga ningún derecho sobre eso, a mí sí me parece absolutamente injusto, ¿no? Sí, yo siempre estaré, digamos, propugnando porque se haga un reconocimiento a lo que nosotros llamamos conocimiento tradicional, ¿no? Ya sea trátese de medicinas, en este caso de alimentos, ¿no? De ropa, de lo que sea, ¿no? El conocimiento tradicional no tiene el reconocimiento que se merece, ¿no? Y creo yo que el derecho puede hacer un montón de cosas. Sí, ahí tenemos una por ahí deuda pendiente con estos reconocimientos morales y patrimoniales. Es una deuda. De estos conocimientos tradicionales y que se ven beneficiadas las empresas de moda, las farmacéuticas. Y nada más. Y no hay un beneficio para las comunidades. No hay. Hay un tema de los retos pendientes. Platicábamos con el señor director antes de comenzar el programa y él nos decía... Decía yo, imagínese usted una planta que es útil en México, pero que crece hasta la Patagonia y en toda la ruta es útil. ¿A quién le vamos a dar los derechos? Dijo, al primero que la registre. Pero registrarla tiene muchas, genera muchas obligaciones que los campesinos no las van a cumplir. Y el reconocimiento de los derechos, morales, de quién es. Histórico. Esa es la parte complicada. No es un asunto tan sencillo. Sí. Entiendo también que tengan muchas dificultades los abogados, pero bueno, pues es una tarea pendiente. Hay que picar piedra. Yo les agradezco mucho que hayan estado conmigo. Muchas gracias. Nosotros a ustedes. Rafael y muchas gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho. Los invitamos los martes. Los martes estamos en Radio UNAM, en 96.1 FM a las 4 de la tarde, en Derecho a Debate. Pero por lo pronto, que tengan buen día.